¿Qué onda? En este video va a ser en español. Había comenzado a hacerles videos, pero lo había comenzado en inglés, pero mejor lo voy a hacer otra vez porque de todas maneras tengo que hacer el mismo procedimiento. Este video es de cómo se va a cambiar se llama el Final Gear para un Can-Am X3. Creo que son los mismos 2017 al 2023, pero déjenles enseño. Okay. Este se barrió la flecha. Les enseño acá, está adentro. Vamos que la tengo para sacarlo aquí. Se barrió la flecha de aquí, como pueden ver, está barrida. Se barrió la flecha de ahí. Luego, de aquí adentro también, más que no se ve ahorita por la luz, pero está barrido. Ya lo que había hecho yo, ya había quitado esto, más que iba a ver si era la pura flecha o también la parte de adentro, pero si era la parte de también. Pero lo voy a poner todo para atrás para poderlo mover así nomás. Lo que se va a necesitar es, va a ser el cooler para el clutch, que viene siendo este tornillo, es para sacar el clutch, que necesitamos sacar el clutch toda la parte de aquel lado. Este es el aceite para la transmisión, eso también vamos a hacer eso. Pero este es el bueno. Esto es lo que se va por dentro, estos dientitos que trae. Ok, son estos. Estos se barren. Ya cuando se les entra el agua, se remojan. Eso es. Y pues así es como quedó la flecha esta. También agarré el aceite, pero agarré el kit que no es para este. Según decía que era para Can-Am también del X3, pero no. Es para motos. Falta un cuarto. Pero les enseño cómo se debe ver una flecha. Ok, así se debe ver una flecha normal, nueva, con dientes. Y así es como quedó esta, sin nada. Así es como debe ser. Ahorita lo que tengo que hacer es subirlo, quitar la flecha a este lado también, porque compré las dos. Y es las Rhino 2.0 Axles, que son los más buenos según ahorita en el mercado. Mejor que las que traen originales, como pueden ver. Sí, están más gruesas las flechas. Están más gruesas las flechas. Eso es para más aguante y según que es mejor. Eso es lo que vamos a hacer. Ahorita tengo que quitar la cubierta del clutch, las llantas, lo necesito subir todo para arriba para sacar la transmisión para este lado. Ahorita les enseño. Ok, aquí como pueden ver, a veces escucho con el aire, pero está prendido. Aquí hay que quitarle el chapo del freno. Los 15, eso es quitar los 18. Me falta uno acá abajo para quitar el tornillo que va más abajo del naco. Pero aquí hay que quitarle el dado grande que se necesita, viene siendo un 30. Con eso se quita el dado del axo. Y ahí también más le quito ahí. Ya quitándolo aquí el tornillo abajo, se quita el naco. Déjenlo quito para enseñarle cómo se va a ver ahorita que está el naco quitado. Ok, aquí ya lo quité. Nomás se le pega aquí unos marroncitos para acá para que se pegue para adentro, para que se quite ahí. Ahora nomás falta quitar el axo, a ver si lo puedo quitar así con la mano. A ver si nos da suerte. Este creo que también va a estar pegado. Nos va a tocar batallar como con el otro lado. Ahorita dale unos intentos más, unos jalones. Y ya pues si van a necesitar, van a necesitarle darle con el marro y una soga para quitarlo. Dos horas después. Ok, como pueden ver, ya saqué el otro también. Así me quiero la mano de él. Pero ya salió este también. Como pueden ver, aquí ya no tiene nada. Ya no tenía nada tampoco. Estaba valiendo un shit. Vamos a ver por dentro cómo está también. Pueden ver allá adentro,
sigue es quitar quitar el clutch cover y quitar pues todo eso para poder sacarlo del clutch, y pues desconectar todo lo que viene siendo la transmisión. Pero así va yendo, los dos muy mal, malos salieron de esto. Por eso no los metan al agua, Ok, aquí como pueden ver, este ya lo quité, es con un 17, este es un 22, son más sequita este. Este clutch pues sí no sale así, por eso es que compramos este, es para quitarlo. Este es el que yo, este va a terminar en el cigüeñal del motor, y este pues se enrosca nomás en el puro clutch, cada vez que lo metes va sacando el clutch y este va pegando nomás en el cigüeñal. Este nomás ahorita lo sacamos, este entra así nomás. Que entre, va saliendo el clutch. Este lo voy a dar a mano, no quiero dar con la pistola, solo este lo voy a dar con la mano, con el rash. Pero sí, este clutch sé que está bueno, el secundario sé que está muy bien. Algo bien. Yo jamás quito este, luego lo voy a quitar. Y ahorita la entrega. Como pueden ver, aquí ya salió, nomás le va apretando. Así lo tuve que hacer con el impacto y le eché grasa en frente del tornillo. Es que lo saco. Le eché ahí enfrente. Saliera y ahí salió. Ahí está el clutch. Sí, aquí está en buenas condiciones. El valero. Ok, so aquí ya quité el cubertor de clutch. So son puros 10, son 8 en total. Ahí está, ya quitado todo. Ahora lo que faltaría hacer es desconectar todo lo que viene siendo la transmisión, los sensores, los brackets, el motor y la transmisión, y sacarlo. Pueden ver. Ok, ahora lo que vamos a hacer es quitarle el aceite a la transmisión, que es el este que está aquí. Estoy quitando eso para que se haga bien todo, porque ahí ya sabes, siempre va a tirar aceite. Eso. Vamos a quitar eso ahí para que salga el aceite. Bueno, como pueden ver, este es el segundo día, no acaba el primer día porque anda cansado, ahorita quedo cansado otra vez. Ahorita lo que falta ya es nomás quitar los brackets ahí, quitar este de atrás, este que va ahí junto donde agarra el exhaust, quitar ese. Quitar esos dos tornillos, este de aquí arriba también. Vamos a soltar una conexión de 4x4 que viene siendo hasta acá. Que necesito quitarle este, pero primero voy a amarrar el motor para que no se caiga para acá, para este lado. Porque, pues no se cae, pero hay fuerza ahí. Nomás lo voy a poner para este lado. Y sí, como pueden ver, ahí está todo mal. Pero si ahorita quito este nomás. Y agarro la soga para quitarlo y ya será todo. Te la enseño. Okay, aquí ya tenemos la transmisión quitada. Ya tenemos todos los tornillos quitados también. So, son puros 10 y unos son 13. Ahí los enumeré. Unos están enumerados porque pensé que eran las diferentes medidas. Pero eso más se quita y ya se abre el que hice la transmisión. Ok, so eso ya es la transmisión abierta. Ahí como pueden ver se ven todos los engranes. Son grande de atrás, ese que está barrido, la parte de dentro, eso nomás se saca. Y esa parte es donde agarra el 4x4, donde engancha con la otra flecha. Oh, nice. Ok, como pueden ver aquí ya lo estamos poniendo todo para atrás. El primero difícil que sería es quitar esto. Aquí adentro tiene un engrane, o sea esta es la palanca, pero tiene un hoyito con dos. Ahí es donde ustedes me van a tener una marca donde estaba ya antes. Eso sería muy complicado. Pues esto es lo que hace que agarre 4x4.
Yo nomás enumeré los tornillos de aquí, nomás por si acaso que eran diferentes. Nomás les puse los números. Pero todos los más son del mismo tamaño. Es lo que tienen que ver nomás el tamaño. Uno está más grande y el otro más cortitos. Pero todos los de fuera son iguales. Y esos también. Y así es. Nomás esto es poner ya todo para atrás. Está el engrane viejo abajo. Este es el nuevo. Nuevecito. Y así va quedando. De esta manera una lavada. Compré el degreaser porque si está muy sucio ahí abajo. Poner todo para atrás. Dejarle al 100. Pueden ver. Aquí está el close. Todo lo que he quitado. Que pongo todo para atrás y te rinche. ¿Qué onda? So, este es el tercer día. So, este día vamos a estar poniendo todo para atrás. Que ya ayer me acabó la pila del teléfono, por eso puse a grabar mucho. Pero ya puse la transmisión adentro ya. Entornillé todos los tornillos. Eso está mejor que lo tornillé antes de que lo enganchen acá en el motor, abajo del motor, porque si necesitas apretar este y este de acá atrás. Todavía no he apretado el de donde agarran el chasis, pero ya quedó. Como puedes ver, ya nomás me falta apretarlo. Ya entró ahí, ya sentó. Son estos dos tornillos. Y el que va ahí atrás, de qué lado, ese se aprieta por abajo. O sea, nada más me falta apretar eso, conectar todo. Y poner los motor mounts. Y ya poner todo para atrás. Y ya sería todo. Soy que nomás comienzo a poner todo para atrás. Y ahorita les enseño cómo quedó. Ok, so aquí ya está apretado esos dos tornillos. Estos también me los puse, todavía no los aprieto bien. Y déjense por abajo. So ese. So por este lado. Y el otro que lleva es este, esos son tres nomás. Este se aprieta por agujerito ahí. Y este pues entra bien. Bueno, ahorita le di vuelta a las llantas aquí. Pero es apretado este, ya le metí el tornillo ahí. Nos falta poner el actuator del 4x4, que viene siendo este. Entra ahí nomás, conectarlo. Y luego después se pone el motor mount, que viene siendo este. Se pone eso, tornilla. Y así es. Okay, como pueden ver aquí ya está todo atornillado. Lo único que sí es, lo bueno que marqué eso, que eso es muy importante marcar dónde estaba antes. Porque ahorita sí estaba batallando, me había quedado uno mal aquí y tuve que ajustar todo esto aquí, pero lo puse donde era, ya quedó todo bien. El sensor este donde marca este, a lo mejor este sí se va por quitar, es que bueno que se desconecte, pero eso nomás le quité los tornillos, le di vuelta, pero sí marco bien todo en el tablero. Okay, lo que procede aquí es poner los closes, bueno, primero poner la cobertura del close ahí y poner el close. Y el secundario también, pero voy a quitar este, ya ni lo ocupo aquí, y poner toda la suspensión ahorita en la noche para andar, para calarle una calada con los nuevos axos. Ok, eso aquí ya le puse el cobertor, le apreté todos los entradas de aire y salida del clutch, también puse los tornillos ahí. Ahora procede a poner el clutch primero y secundario. So, ahí lo veo. Okay, so aquí le puse todos los clutches con la banda. Lo que va a tocar es poner el aceite. Vamos a prenderlo con la transmisión porque ver los cambios, jale aceite para atrás. O más va ahí donde se le echa el aceite. Lo más son 17, se quita. Voy a poner esto y echar el aceite. Aquí tengo el aceite nuevo. Así es, ahí están las dos. Me he agarrado este, pero lo agarré para motos. O faltan dos cuartos y viene más dos. Entonces le echo el aceite y. Para que quede. Ok, so aquí ya quedó todo. Vamos a poner los axos para poder poner la suspensión. Y así es. Ya nomás 2.0, Rhino 2.0. Muy bien. So aquí ya le monté la suspensión. Le eché poquita grasa allá adentro. Más por si acaso, para que no creo que se vuelva a corrocer. O bueno, oxidar otra vez y que se. Hagan strip los gears otra vez. Ahora voy a ponerle el axo. Después ya le pongo el naco. O el naco, como le digan. Ese. Y así es.
Ok, esto aquí ya hice un lado. Ya le puse el amortiguador, los radius rods, la tuerca en medio del axle. Nada más falta este otro lado para irlo a calar. El cover se lo voy a poner hasta el último, nomás para ver cómo jala la banda, si está bien o no. Más aquí esto será puesto así nomás, por eso está el blanco con el otro pedazo del axle. Yo sé ahorita nomás lo voy a echar el degreaser, todo eso, para darle una lavada. Y ya. Y así va a ser. Entró ahí, nada más falta ponerle el pin. Esto es más importante ponerlo, que no se le va a salir el axle o el hub. Pero aquí es, siempre cuando cambio los axles dejo que esto se quede así para no quitar todo y se caiga todo. Entonces dejo que el tornillo llegue hasta aquí nomás, que le dé espacio donde salga el puro knuckle. Okay. Ahí, so ahí más ya me va a faltar apretar, son puros 18 y ese es el 32 grande. Ya sería todo, más apretar todo, que quede todo bien y ya quedó. Bueno, como pueden ver ahí, ya está todo acabado. No tomé video después porque pues era noche, ya no lo fui a calar, pero pues el día siguiente lo fuimos a calar ahí al río y jaló muy bien.